otro par de inhalaciones de ese gas y ya eres mío. Tu ciudad desolada y herida de muerte. A sus habitantes quitándose la vida y matándose unos a otros presos del terror. El mundo también lo ve. Y ahora ve a ver lo que le sucede al hombre que ha intentado detenerme. Entonces sabrá lo que es el miedo. Esta noche no luchas solo por Gotham. Lo haces por todos los necios y desesperados que creen que, cuando se haga realidad su mayor miedo, acudirá un héroe a rescatarlos. Y estás perdiendo. ¡Se le han roto huesos que no sabía ni que tenía! Señor, acaba de llevarse una ración del nuevo dúo dinámico.
Stack ha aumentado el nivel de seguridad desde la última vez. Se imaginó que volvería. La puerta solo funciona con su huella de voz. Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman podrá detenernos. Calibración de voz completada. Simon Stack, abrir. Stack logró escaparse. Los milicianos no lo perdonarán si lo encuentran. Antes de buscarlo, debería ocuparme de ellos. He sintetizado la voz del caballero de Arkham. Ya puedo dar órdenes a sus hombres. Stack no andará lejos, pero conoce la aeronave a la perfección. La orden es disparar nada más. Está ocupado. No obedecerá a las órdenes. ¿Tenía atado a su tanque? El aguacero, sí. Casi es una pena que haya que matarlo. Parece un tipo listo. Ya, jugársela al espantapájaros no es de ser muy listo, ¿no? Quizá, pero podría sernos más útil que un hombre muerto. ¿A ti no te contrataron como asesino, acaso? No, si a ese viejo cabrón me lo voy a cargar. Solo digo que de estar yo al mando haría las cosas de otro modo, ¿entiendes? Vale, pero no estás al mando. Ahora haz tu puto trabajo o el siguiente grupo de asesinos vendrá tras nosotros. ¿Nada de Batman? Seguramente se intoxicó con el gas. Nah, el jefe dice que va a venir. Quizá ya esté por aquí. Objetivo perdido. Dispersaos. Quiero ver si hay bajas. ¿Cómo puedes seguir haciéndolo? Si tuvierais los ojos abiertos, no estaríamos en esta situación. A ver qué dices. Esos monos serían mejores soldados que vosotros. No podemos hacer nada por él. A dispersarse y a vengarlo. Demasiado tarde, Batman. Tengo el aguacero. Stack ya no puede ayudarte. Encontradlo. Arrojadlo desde su propio dirigible. Os he enseñado todos sus trucos y aún así os pilla con el culo al aire. Patético. ¿Todo bien?
¡Hay algo ahí abajo! Ahí no hay nada. ¿Cómo ha venido a otro? Nos está dejando como idiotas. Esto no es bueno. No, no lo es. Dejadlo, tenemos que cuidar de nosotros mismos. ¿Se ha ido? No lo veo por aquí. Esa es la cuestión, es lo que hace siempre. No lo ves porque es un cobarde. Ahí abajo se mueve algo. No es nada. Vosotros tres aún podéis con él. Sed rápido si está de alerta. Puede que el gas le haya hecho un efecto. Ya solo queda uno. Sé que acabarás con él. ¿Pero para qué? Gotham está muerta. Mejor acércate al tipo para que te meta una bala en la cabeza. ¿Acaso te crees un protector? ¿Te crees un héroe? Díselo a la gente de Gotham. Díselo a aquellos que ya no tienen ciudad. ¿Cómo lo hace? Aún tengo las huellas de Stagg. Puedo captar su rastro en el contenedor y seguirlo hasta dar con él. Sargento, el equipo del biolaboratorio ha caído. Quiero drones Serpent en todas las entradas. ¡Que no salga! Vale, Stagg. ¿Dónde te ocultas? No puede pararnos. ¡Que no pueda ni intentarlo! Sí, señor. Serpents activados y en marcha. Antes de activar una orden, debo elegir un objetivo. Stagg habrá estado arrastrándose por el suelo, tratando de ocultarse de la milicia.
¡Ven aquí! ¡Por favor, no me pegues! ¿Cómo para un dispositivo de aguaceros? ¡Ayúdame! O te responsabilizaré de todas las muertes que ha provocado el espantapájaros. Está rodeado por un campo de nimbos que propaga la toxina y amplifica sus efectos. Los vehículos que no lleven célula quedarán fritos. Pues no te importará si cojo una. No, claro que no. ¡Por favor! ¡Vamos! Alfred, sé cómo acabar con el tanque del aguacero gracias a Stagg. ¿En serio? ¡Qué amable! Vuelvo al Batmóvil. Tengo que encontrar el modo de conectar esta célula de Nimbus al motor principal. Pero, señor, la toxina de Crane puede penetrar a través de las fibras del traje. Ni una máscara de gas podría protegerlo. Si permanece allí demasiado tiempo, no sé lo que podría ocurrir. Pues trabajaré deprisa. El aguacero inutilizó el Batmóvil. ¡Serpent caído! Convertido a hiedra venenosa de que ayude a una ciudad a la que desprecia. Con amenazas, chantaje, venganza, se muere. Mi toxina ataca las mentes de los humanos, pero a ella le está quitando la vida. La doctora Aisley no puede detenerme, pero es loable convertirla en la primera defensa de Gotham. Desconectado.
es mía. ¿Lo ves, mundo? La pesadilla ha comenzado de verdad. No hay vuelta atrás, Batman. Afronta tus miedos. Únete a ellos en la toxina, Batman. Deja de combatir esos miedos. Amo Bruce, espero que no esté planeando hacer lo que creo. Sería demasiado arriesgado e irresponsable hasta para usted. Es la única opción, Alfred. Señor. Aunque el gas no lo incapacite inmediatamente, una dosis más podría causarle secuelas psicológicas a largo plazo. No hay más opciones. Tengo que quitar el núcleo de energía despacio, o se disparará el mecanismo de seguridad. ¿Puedes sentir cómo fluye esa nutritiva toxina por tus venas? ¿Cómo repta hasta llegar a tu trastornada mente? Yo sí que puedo. Me estoy haciendo más fuerte, Bruce. Cada segundo que pasa me siento más vivo. Señor, se está quedando sin tiempo. Relájate, respira hondo. Muy, muy hondo. Debes cansarte de esforzarte tanto. ¿Tienes sueñito, Bats? ¡Muérete, Batsy! ¡Muérete ya! ¡Que viene el Joker y te atrapará! Sigue aspirando, traga miedo así. Y así muy pronto me tendrás aquí. Vale, cielo. Una más, pero luego a la cama de verdad. ¡Ríndete! Estoy despierto en todo tu cerebro. Tu materia gris ahora es verde. Thank you.
Dame un momento, Alfred. Estaré bien. No tienes... ¿Se encuentra bien, amo Bruce? Mejor. Menos mal. Es todo un alivio, señor. Debería saber, señor, que los niveles de toxina del miedo en la atmósfera interfieren con los escáneres del Batmóvil. Puede tener dificultades para rastrear el aguacero. Hiedra, no puedo seguir al aguacero con este gas. Despeja todo lo que puedas. No puedo, Batman. Mis plantas están débiles. Dime dónde puedo encontrarlo. Hay un árbol enterrado bajo Founder's Island. Los Miagani lo llamaban Ayana. Lo encontraré. Estoy en Founder's Island. Buscaré las raíces de Ayana. He localizado la planta de Hiedra que puede procesar la toxina restante, pero el sonar no penetra lo bastante. Un instante, señor. La última ampliación del metro de Gotham está en construcción justo debajo de su posición. Creo que hay un punto de acceso en Port Adams. ¿Le sirve? Es un comienzo. Envíame la ubicación. La planta está a demasiada profundidad. Tengo que bajar. ¡Corre, por favor! Estoy en el depósito de contenedores, Alfred. Necesito acceso. Señor, los escáneres revelan un número considerable de tanques no tripulados de la milicia en el depósito de contenedores. Por poco tiempo, Alfred. Están en mi camino. Señor, han bloqueado la entrada. Es una trampa. El objetivo Alfa ha alcanzado a un Diamondback. ¡Hay daño! ¡Dragón eliminado! ¡Lo tengo! ¡Rattler dañado! ¡Impacto! ¡Qué bien que hayas recuperado el coche! Quiero una pelea en condiciones. ¿Tiene un dron? ¡No! ¡Dragón caído! No sabes cuándo rendirte, ¿verdad? ¿Aún crees que puedes ganar? ¿Pero el qué? ¡Impacto confirmado! ¡Ah!
impacto sobre un Rattler. Batman no está, lo he perdido. Encontradlo, ya. He de encontrar el modo de llegar al centro de los contenedores. Ha atravesado las defensas exteriores. Espantapájaros, ¿me recibes? Se ha cargado los drones del depósito de contenedores. Pierde el tiempo, ahí no hay nada. Nada que sepamos. No puedo salir del coche. Es demasiado peligroso exponerse más. Si salgo del coche, me expondré al gas otra vez. De recadero para la ecologista pirada. ¿De verdad, Batman? Pensaba que estábamos haciendo progresos. ¿En serio vas a dejar que esa loca de las plantas convierta este sitio en su jardín privado? ¿Has visto lo que está pasando ahí? ¡Es el país de las Joker Maravillas! ¿Qué buscas en esos túneles, Batman? Espera. No encontrarás ninguna. Antes buscaba el terror en la quinta. Pensaba que ordenar átomos a la perfección podría liberar fantasmas en la mente humana. Estaba equivocado.
Si salgo, ese tanque me matará. Podría cegarlo temporalmente, usando el dispositivo de pirateo remoto. Los sensores del dron están desactivados temporalmente, pero como solo puedo piratearlos uno a uno, el anterior volverá a activarse. Se acabó, héroe. Adiós. ¿Qué buscas en esos túneles, Batman? Esperanza, no encontrarás ninguna. Antes buscaba el terror en la química. Pensaba que ordenar átomos a la perfección podría liberar fantasmas en la mente humana. Estaba equivocado. Los sensores del dron están desactivados temporalmente, pero como solo puedo piratearlos uno a uno, el anterior volverá a activarse.
Batman ha eliminado un Rattler. Vas a conocer el mundo el miedo, si te tiene a ti, su fiel caballero siempre listo para matar monstruos. El miedo no es pura biología, ni instinto, Batman. El verdadero terror es la ausencia de esperanza. Y la esperanza son las alas de un murciélago entre las nubes. No seguirás haciendo dejar dinero buscando los matorrales viejos de Hiedra, ¿no? ¡Se acabó, Batman! ¡Bárbara ha muerto! ¡Gotham se ahoga en el rejunje del espantapájaros! ¡Y tu popularidad ha caído más rápido que los Grayson voladores el día de llevar a hijo al trabajo! ¡No te queda nada por lo que luchar! Prometiste que Gotham estaría a salvo, protegida. ¿Y qué es lo que el mundo ve ahora? Mi toxina ahoga sus calles. Oscurece la luz de la luna. Envenena a las plantitas que pensabas que me pararían. Y ahora, caballero oscuro, me dirijo a ti. Pero no temas. No es tu vida la que tendrá un final, sino tu mito. La esperanza que representas. La esperanza que muere hoy.
que tengo que deletreártelo! ¡El espantapájaros ganó! Ya no queda ninguna ciudad que salvar. Así que deja de hacerte el héroe y abre paso al Joker. Amo Bruce, le pido disculpas. Mi investigación sobre la identidad del caballero de Arkham ha sido en vano. ¿Nada? Tengo una terna de candidatos que no hay que desmerecer. Pero no, no hay sospechosos. ¿Qué hay del personal de Arkham? Hugo Strange tenía planes ocultos. Quincy Sharp era inestable. ¿Insinúa que el caballero de Arkham podría ser un socio y busca terminar lo que empezaron? Exacto. No está muerta, solo olvidada. Puedo traerla de vuelta. Thank you.
y llamando la atención. Tienes que protegerla. No sé cuánto podré aguantar.